Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Eddy Matos y Edmundo Ledesma, tenemos todo un placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Muy bien, Shalom. Bueno, hoy es viernes. Sí. A la gente le gusta el viernes. Sí, porque, como dicen por ahí, es viernes, el cuerpo lo sabe. Sí. Edmundo, ¿por qué hay gente que le gusta llevar no su vida, sino la vida del otro? Cuando tú sabes que la vida es como complicada. Entonces, sí, cuando tú tratas de llevar la vida de otro, más se te complica. Así le es. Dice una vecina a otra vecina, ¿usted está enferma? Dice ella, no, ¿por qué? Bueno, yo vi un médico salir de su casa anoche a las 3 de la mañana. Dice, pero por eso no, vecina, porque antes de ayer salió un militar a las 3 de la mañana de su casa y según yo sé, no estamos en guerra. ¡Qué barbaridad! Si tú tienes casa de cristal, no le tires piedra al vecino. Pero qué barbaridad. Va a tener problemas. ¡Qué barbaridad! Lleva tu vida. Sí. Y deja que cada cual viva. El ministerio, o mejor dicho, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Sierra Hatton, informó sobre la cooperación de 2,000 millones de pesos del gobierno de la República Popular China a República Dominicana para obras de desarrollo en el país. Explicó que no es un préstamo, sino una contribución del gobierno chino para ser invertidos en áreas por definir por parte del gobierno dominicano. ¿Tú tienes el teléfono de ellos? No lo tengo. Vamos a ver cuál es el teléfono. ¿Cuánto fue que le dieron? 2,000 millones de jaquimas. En donde pues nosotros tenemos que crear proyectos, a ver si nos dan también, porque hoy no son reembolsables, son donaciones. Así es, son donaciones. Por supuesto, tú tienes que presentar un proyecto de desarrollo. Lo vamos a elaborar. Con Domingo Contreras, un proyecto para reforestar. Que viene la semana que viene, Domingo. Él viene para acá. Él viene para acá. Vamos a hablar con él, porque eso es verdad. Hay proyectos que tiene China de reforestación. Domingo me presentó una vez un proyecto en Estados Unidos que tiene que ver para sembrar pinos. Pero vamos tú y yo mejor con Domingo a sembrar caoba. Así es. Que hay fondos internacionales que nos den por lo menos, no 2,000 juntos, 500 millones. Lo importante es que empecemos, nos den un proyecto con el cual uno sabe que está aportando para desarrollar el país. Especialmente eso, descontaminar. Así es, mira, Eddie, lo importante de esto es que hay que destacar lo colaborador que ha sido China en estos momentos tan difíciles que está viviendo la República Dominicana y el mundo. Pero tratando de manera particular a la República Dominicana, tenemos que destacar definitivamente la solidaridad que ha tenido China con República Dominicana. Primero, porque nos está ayudando con el tema de la vacuna. Cuando, por adelantado, nosotros pagamos a dos farmacéuticas internacionales. Y a pesar de haberle pagado por adelantado, pues los países desarrollados, como es el caso de Estados Unidos, han acaparado todas las vacunas y no le han dado oportunidad a los países pobres o en vía de crecimiento como nosotros para que también podamos accesar y poder irnos vacunando para ir mitigando el efecto nocivo del COVID. Sin embargo, China, a pesar de ser un país con una población muy superior a la de Estados Unidos y a la de muchos países europeos, está siendo solidario con nosotros. Yo destaco esto por el hecho de que cuando inició este gobierno, hay que recordar que de alguna manera el gobierno trató con desdén al embajador chino y también por declaraciones que dio en la cual dijo que China estaba impedido, estaba prohibido para China invertir en ciertas áreas que se denominaron de seguridad nacional. Estratégicas. Estratégicas. Sin embargo, China
a pesar de eso, ha sido solidario cuando quizás debió no ser así con nosotros cuando no lo tratamos bien. Sin embargo, ha sido todo lo contrario. Ha faltado solidaridad de parte de Estados Unidos y hemos tenido de sobra solidaridad de parte de China. Mira. Y ahora fíjate cómo da una donación de 2,000 millones de pesos. Y cada vez que nos vende vacuna, también hay una parte que es regalada. Por ejemplo, la última venta fue de 1,000,000 de vacunas, pero nos regaló 50,000. Con toda y la jeringa. Que hubo un problema con la jeringa. Pero quiero decirte. Entonces, para terminar con esto. Por eso, destacar que la República Dominicana, su política internacional debe de ser abierta. No cerrarle las puertas al diálogo, al intercambio comercial, al intercambio cultural, al intercambio político, diplomático, a ningún país, y mucho menos al país de mayor crecimiento del mundo, que, reitero, además de ser el país de mayor crecimiento del mundo que se perfila como la economía más importante del mundo dentro de menos de una década, entonces uno definitivamente no puede cerrarse las puertas con China. Mira, hablando de eso, yo vi ayer en la televisión un reporte de Estados Unidos con algo que está pasando en Estados Unidos con relación a los chinos. Muy lamentable, Edmundo. ¿Cómo lo agreden a los chinos? Porque como Donald Trump propagó de que la pandemia del COVID salió de China, entonces gente insensata en Estados Unidos están atacando a los chinos. Cuando Hitler determinó erradicar, matar a los judíos, la República Dominicana los acogió en Puerto Plata, en Sosúa, cuando nadie del mundo quería acoger a los judíos, la República Dominicana lo hizo. Hoy se demuestra una vez más que los dominicanos somos respetuosos de todas las nacionalidades y que no somos un país racista. Porque a pesar de que se propagó eso, de que esa pandemia fue en China que se creó, aquí nunca se ha agredido a ningún chino, aquí se respeta al chino. Y yo pienso que también en el mundo es posible que el gobierno chino, que la sociedad china sepa que en República Dominicana se le aprecia a ellos porque son gente trabajadora. Yo una vez en el mundo, en un programa de televisión, un programa que era interactivo, yo dije, señor, ¿usted vio lo que salió en todos los periódicos? Una red de chinos atracadores por donde quiera. Llame para que me... Quiero información con relación a eso, los chinos atracando aquí. Y la gente llama y decía, eso no es verdad. Los chinos no atracan, saca eso. Yo, no le den caso a ese. Llame, esos chinos atracando. Y era mentira, yo estaba inventando eso, a ver que la gente, todo el que llamó dijo, eso no es verdad, los chinos tienen un chip de trabajar. Así, mira, fíjate en el día de hoy, precisamente en la portada del periódico Hoy, dice así, Biden le tira duro a China. El presidente norteamericano Joe Biden dijo ayer que la competencia con China es fuerte y afirmó que el presidente Xi Jinping no tiene un solo hueso democrático en su cuerpo. Parece que de alguna manera Joe Biden seguirá la misma línea de ataque que tenía Donald Trump con respecto a China. Parece que ciertamente ya ellos se están viendo amenazados en el ámbito comercial. Parece que están ya siendo desplazados. E incluso ya se está hablando de que Estados Unidos, de que muy pronto el dólar dejará de ser la moneda de intercambio, de referencia en el comercio internacional, sino que empezará a compartir ese liderazgo con otras monedas como es el euro y el yuan. Evidentemente que hay una situación que obliga a Estados Unidos, parece que actuar de una manera como más agresiva con respecto a China. Pero no creo que eso funcione en el tiempo del mundo. Ya el mundo no está para pelear. El mundo está para demostrar eficiencia en los mercados, competitividad. Ahí es que está la guerra, en la competitividad. Y si no compiten, que yo lo dudo que puedan competir con China, bueno, pues tendrán que darle liderazgo económico a la nación asiática. Con el objetivo de motivar a los contribuyentes a utilizar el sistema de facturación electrónica,
La Dirección General de Impuestos Internos, DGI, y la Superintendencia de Bancos se realizaron un taller en el cual participaron de manera remota más de 200 representantes de 46 instituciones financieras del país. Las palabras de apertura estuvieron a cargo de los titulares de la DGI y de la Superintendencia de Bancos, Luis Valdés Veras y Alejandro Fernández, respectivamente, quienes coincidieron que es una realidad la implementación de la facturación electrónica en la República Dominicana para la agilización de los procesos fiscales. El director general de la DGI expuso que la facturación electrónica es una modalidad implementada en la República Dominicana que permite el intercambio de facturas entre contribuyentes y que ha sido probada con éxito en la mayoría de los países latinoamericanos. Manifestó que facturar electrónicamente trae consigo grandes ventajas como la reducción de costos, como también la pérdida de documentos, eficiencia y automatización de los procesos. La República Dominicana exporta cerca de 80 mil toneladas de cacao cada año, genera más de 300 mil empleos directos e indirectos y existen 42.750 productores de cacao. La información se dio a conocer en el marco del Encuentro de Mujeres en la Cadena de Valor del Cacao, Iniciativas y Emprendimientos, organizado por Save the Children Dominicana. En el encuentro participaron el embajador de la delegación de la Unión Europea en la República Dominicana, Gianluca Gripa, y el gerente comercial de la Confederación Nacional de Cacaocultores Dominicanos, Abel Fernández, y además Alba Rodríguez, directora ejecutiva de Save the Children República Dominicana. Desarrollar en el país un sello Empresa Libre de Trabajo Infantil, que lidera el Ministerio de Trabajo para Trabajo Infantil y que sin duda supondrá un antes y un después en la lucha contra el trabajo infantil en el país. Tenemos cada día más demanda, más criterios, más exigencia por parte del consumidor, por parte de la sociedad. Y, por supuesto, la protección de derechos, la garantía de derechos y la protección infantil forman parte de esa estructura, de esa demanda. El gobierno de la República Dominicana ha revalidado su compromiso con la erradicación del trabajo infantil. Sin embargo, el trabajo infantil continúa siendo una realidad. Tanto en la Estrategia Nacional de Desarrollo, los convenios y tratados internacionales de los que el país es signatario, así como las políticas y planes nacionales sectoriales para la eliminación y prevención. La institución informó que con el apoyo de la Unión Europea desarrollan un proyecto a través del cual han trabajado con más de 30 mil niños y niñas y trabajan en el liderazgo femenino con 216 mujeres. Quiero decirte, Mundo, con relación a eso, que yo participé una vez en un trabajo que estaba haciendo Charlie Mariotti cuando era senador con relación al cacao. En la provincia de Monteplata, Edmundo, certificado en ese momento por Japón, Monteplata produce uno de los cacao orgánicos más importantes y respetado en el mundo. Lo que quiere decir que, fíjate lo que tú señalaste ahí, 300 mil empleos genera el cacao en República Dominicana, lo que quiere decir que es una industria que merece que el gobierno lo sigue apoyando. Con el pago de 669 millones de pesos a 23 productores de cebolla de Azua, suman 250 millones los entregados por el Ministerio de Agricultura en toda la región sur y otros puntos del país, con lo que se da cumplimiento a los acuerdos articulados por el gobierno con el sector para salvar la producción y armonizar los precios del rubro. Los pagos realizados a través del Banco Agrícola de República Dominicana corresponden a la comercialización de 100.000 quintales de cebolla por parte del INESPRE. Y una representación de los productores de cebolla que van a recibir un desembolso que se inscribe dentro del plan de intervención del el sector agropecuario encabezado por el Ministro de Agricultura, Limber Cruz, y nuestro administrador general, Fernando Iturralde. Con este programa se ha evitado que los productores colapsen por el bajo precio y se ha mantenido un precio estable. La función de la política agropecuaria es esa, garantizar precios justos
para los agricultores que tengan rentabilidad y precios justos para el pueblo que consume los productos nacionales. Agradecemos que realmente se ha salvado una situación para que los productores podamos seguir en el campo produciendo y llevando alimento a las urbes donde no se produce y que exista realmente un equilibrio, una equidad entre lo que es el precio del mercado y el consumo. El sector agropecuario también benefició a más de 3.000 familias laboriosas del campo de diferentes puntos de la región sur. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, 24 cabildos y juntas de distritos municipales firmaron una carta de compromiso de colaboración para el desarrollo municipal, donde plantearon estrategias para trabajar en los territorios y para llevar el desarrollo. Edwin de la Cruz con la historia. El ministro Seara Hatton expresó que para la recuperación del país de los efectos causados por la pandemia del coronavirus, se ha planteado una estrategia de trabajar en los territorios para llevar al desarrollo y garantizar que los esfuerzos que se hacen a nivel nacional de crecimiento económico también les lleguen. Eso es lo que estamos tratando de hacer desde este ministerio y que lo traíamos planeado desde nuestro plan de gobierno, cómo hacer que el desarrollo llegue a donde vive la gente. Si queremos beneficiar a las personas, si queremos que efectivamente mejore la calidad de vida de las personas, tenemos que llevar el desarrollo a donde viven las personas. Explicó que se trata de que el desarrollo sea integral y que el territorio no sea un parche mal pegado, sino que sea constitutivo de ese proceso. Hay una lógica que ordene y genere una dinámica de lo global a lo local, de lo nacional a lo local. Y ese es un desafío muy grande porque implica un cambio de cultura, de cómo hacer las cosas en las políticas públicas. Seara Hatton refirió que no se trata de una aventura personal, sino de una construcción social y colectiva que da sentido de pertenencia a la población en la que se necesita el sistema de salud, educativo, justicia y transporte. Gracias, don Edwin de la Cruz. El director general de Alianzas Público-Privadas, Sigmund Fred, reveló que esa entidad trabaja en 5 proyectos de esta modalidad que podrían estar listos a mediados del año que discurre, entre los cuales está la licitación de la autopista del Ámbar de la zona este del país. Edwin de la Cruz con más detalles. Entre los proyectos citados por el director general de Alianza Público-Privada, Sigmund Freud, dijo que pronto llamarán a licitación para la construcción de la autopista del Ámbar que conecta Santiago con Puerto Plata y luego la del puerto de Manzanillo. Estamos ya dándole forma para llamar a licitación la autopista del Ámbar, que es la autopista que va de Santiago a Puerto Plata. Viene por ahí también el tema de Manzanillo, con lo que es la ampliación del puerto de Manzanillo. Dijo que en carpeta hay varios proyectos que se desarrollarán en la provincia de Pedernales. También se está evaluando proyectos en el sector agua y electricidad, pero aún no se puede dar detalles porque están en la fase confidencial de estructuración. Pedernales dándole los toques finales para iniciar, como habíamos dicho, el presidente se comprometió obras a mitad del año y lanzar la APP también este año. Y otro proyecto de agua, electricidad, que todavía no puedo anunciar porque están en la fase confidencial de estructuración. Sigmund Freud ofreció estos detalles al firmar un acuerdo con el Instituto Nacional de Administración Pública, INAT, para formar a los servidores públicos sin competencia sobre la alianza público-privada. Gracias a Edwin de la Cruz. Eddie, y sigue la chelcha. ¿Cómo la chelcha? En el día de ayer fueron cientos de empleados a la Contraloría General de la República a buscar una carta que le certifique sus años de servicio en el Estado Dominicano para así poder recibir sus prestaciones. Vamos a ver una historia de nuestra compañera Rosalba Escalante. Con la instalación de este gobierno que encabeza Luis Abinader, miles de empleados fueron desvinculados de la administración pública, lo que ha dado lugar a manifestaciones en distintas entidades y a inconformidades por parte de los cancelados, debido a lo tedioso que les resulta el proceso para conseguir sus prestaciones. Yo tengo 12 años de empleo, el cual fui desvinculado y el cual aquí vine a ver cuál es el proceso. De aquí me mandan a Santiago, de Santiago me mandan aquí, de aquí me dijeron que en 2 meses puedo venir a retirar
el documento. La cuestión es ponernosla difícil. Es difícil. Mira la fila que hay que hacer. Nosotros llegamos a las 6 de la mañana aquí y ya usted sabe. Y ahora fue que nos atendieron. Desde hace varios días, cientos de ex empleados procedentes de diferentes puntos del país han estado acudiendo al parqueo de la Contraloría General de la República en busca de la carta de certificación por años de servicios que les permitirá canalizar sus prestaciones en las instalaciones a las que han servido. No, porque eso fácilmente está aprobado, entonces no mandan a coger lucha a todo el mundo. Y todo no tiene la necesidad de coger para acá, algunos sí, pero algunos no pueden. Aquí dice que hay que buscarlo en el día 8 del mes 6. Oye, el mes 6, viene siendo el mes de junio, que estamos en el mes de qué, de marzo, ¿verdad que sí? Marzo, abril, mayo, oye, ¿cuántos meses faltan? Esa gente a coger lucha, eso es un proceso. El gobierno ha hecho estas cosas para alargar más el proceso. Parece que no tiene dinero para entregarle a los desvinculados. Desde hace varios días, cientos de ex empleados procedentes de diferentes puntos del país han estado acudiendo al parqueo de la Contraloría General de la República en busca de la carta de certificación por años de servicios que les permitirá canalizar sus prestaciones en las instituciones a las que han servido. No tienen cogiendo trote. Somos madres solteras con hijos que estudian. Hijo, que tenemos que llevar todas las responsabilidades y aún dicen que no nos van a dar nuestro dinero. Entonces yo soy de la que digo que nos vamos a ir hasta la última consecuencia. Aquí la queja común entre los desvinculados es el plazo de 2 y 3 meses que les dan para recibir sus cartas, considerándolo abusivo y exagerado, ya que señalan que con el dinero que recibirán pondrán negocios propios. Que no nos pagan el mes de diciembre y lo trabajamos, es un abuso. Uno como chico en la universidad y todas las cosas. Uno pasando trabajo, yo la aconsejé. Nos cancelaron el 24 de noviembre, le trabajamos el mes de diciembre y no nos lo pagaron. Y nosotros queremos nuestro dinero porque ese es nuestro sudor. Se quejan además de que trabajaron el mes de diciembre, pero no les fue incluido en la carta de cancelación. Estos ex empleados advierten al gobierno que no escatimarán en manifestaciones, por extremas que sean, en demanda de que se aplique la ley. La Ley de Función Pública otorga al gobierno un plazo no mayor a 90 días para el pago de prestaciones a empleados desvinculados desde el momento en que se inician los trámites. Gracias, Rosalba Escalante. Yo, mientras tanto, sigo de luto. ¿Te diste cuenta, Nuno? Sí, por cierto, te vi combinado incluso hasta con tu mascarilla. Espérate, me sacala aquí negra entera. Sí, sí, sí. Mírala aquí. Póntela para que la gente vea que ciertamente tú estás de luto. Es luto entero. Míralo ahí. ¿Por qué estoy de luto? Bueno, porque hay más de 10.000 dominicanos que quieren encuerarse en la Plaza de la Bandera. Y yo no estoy de acuerdo que se encueren. Yo estoy de acuerdo que el gobierno de Luis Abinader y que del presidente José Ignacio Paliza... No, presidente no, no. El presidente del PRM. Es que tiene que explicar. Porque la gente pero lo explicamos el otro interpreta. Día. Pero lo explicamos el otro día. Además hay que irse acostumbrando a decirle presidente. Porque después de Luis es el que va. ¿Por qué tú dices eso? Bueno, porque tengo un amigo del PRM. Me dice, no, yo... Lo hace ver así como... Que ellos dicen que eso está hablado ya. No, fíjate, él podía ganar de nuevo la senaduría y no quiso aspirar. Es decir, él sabe ya que él va a ser el presidente. Pero tiene que cumplir con la ley de República Dominicana. La ley de carrera administrativa. Y la gente que desvincularon, que le dieron ahí en la madre, que le devuelvan su chelito. Pero no dije a los 3 meses como máximo para pagar. Tienen 5 meses y pico ya, y esa pobre gente dando lástima. Paliza, págale a esa gente. No permite esa mancha indeleble en su carrera política. ¿Cómo? Cinta indeleble, como mancha de acero. ¿Verdad? Así que dice la canción que te contrate de Juan Luis Guerra. Que te contrate a ti ahora en Semana Es que yo Santa. Canto muy mal, ¿eh? Yo canto muy mal. Pero él te puede ayudar. Esa canción soy yo bonita porque es una melodía preciosa. El gran Juan Luis Guerra. El gran Juan Luis Guerra. Nuestro gran orgullo. Pero yo canto muy mal. ¿Eh? Yo canto muy mal. En lo que Paliza se decide a liquidar a esa gente, vámonos entonces con el diccionario económico y Jennifer Peña. Vámonos. Ciudad-Estado. Un Estado es independiente cuando comprende una única ciudad con soberanía sobre el territorio circundante. Las ciudades-Estado más famosas son las de la antigua Grecia como Esparta, Atenas y Tebas,
aunque la mayor de las ciudades-estados existieron primero como monarquías a lo largo del tiempo desarrollando sistemas políticos alternativos como las aristocracias, las oligarquías y democracias.